Hola. Jo, maja. Pues me pillas on fire. Total. Pues porque estoy leyendo los resultados de la encuesta sobre percepción de las violencias sexuales. Sí, la percepción, cómo la gente lo siente. Es que hay un montón de mitos que se reproducen y que nos culpabilizan de las propias violencias que sufrimos, maja. Sí. Pues por coquetear. Pues por la forma que tenemos de vestir, o sea, imagínate. Sí, bueno, el que más me ha llamado a mí la atención es que hay un montón de gente que todavía piensa que los que nos violan son desconocidos. No, no, representan un 18% esas violaciones. El 52% de violaciones las cometen conocidos, tía. Sí, ese amigo de la uni, el del Verbalagún, el del barrio. ¿Sabes lo que pasa? Eso es, que se perpetúan. No, no, no. La justicia, que es la que nos debería proteger, la justicia también los reproduce. Sí, algo tenemos que hacer. Pues yo, hasta ahora, lo que hago es ser muy pesada. Ya. Oye, no es ninguna mala idea la del vídeo. Sí. ¿Hacemos un vídeo? Vente a casa y lo rodamos. Venga. Guay, lo hacemos viral. Pum, no tengo ni idea de cómo se hace un vídeo viral. Bueno, nosotras lo rodamos y a compartir. Eso es, venga, te espero aquí. Un beso. Vamos a acabar con esos mitos, pero ya. Nuestra actitud nunca es el problema. Si piensas en una violación y te asalta un mito, háztelo mirar.